Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a un España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Son las 19 y un minuto, así que vamos a comenzar. Hoy tenemos a José María González Ochoa, que es socio de España Nuestra, y el título de la conferencia que nos va a presentar hoy es Transformaciones Mutuas, el Viejo y el Nuevo Mundo. José María es licenciado en Ciencias de la Información, máster en Relaciones Internacionales, y especialista en Historia de España y de América. Ha centrado su labor de investigación y divulgación en el periodo de los descubrimientos, exploración y asentamiento español en América durante el siglo XVI. Además, es autor de casi una veintena de libros, de centenares de artículos, diversas revistas científicas, divulgativas, ha dirigido y coordinado numerosos seminarios, ciclos y congresos, así como que ha impartido cursos y conferencias en distintas universidades e instituciones iberoamericanas. Hoy José María nos va a hablar del descubrimiento mutuo de civilizaciones, pueblos, territorios ignorados, tanto por una parte como por la otra, que al final provocó una gran conmoción y asombro entre el viejo y el nuevo mundo. Como siempre, por favor, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagados para que no haya interrupciones durante la conferencia, que va a durar unos 45-50 minutos toda la intervención. Y también os recuerdo que todas las preguntas que tengáis las vais a poder hacer en el chat. Yo al final de todo, cuando José María acabe, las voy a leer y él amablemente nos va a responder. Así que no te robo más minutos y te dejo empezar, María. Te cedo el testigo. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes. Es un placer volver a estar aquí en Hispania Nostra, el programa de Contigo en Casa. La verdad es que yo disfruto mucho de estas conferencias, sobre todo del diálogo que a veces establecemos. Espero no enrollarme mucho y atenerme al tiempo de los 45 minutos que dura la conferencia. Bueno, pues comenzamos. El descubrimiento mutuo de civilizaciones y razas ignoradas provocó una gran conmoción y asombro en ambas partes, aunque se vivió de manera desigual. Los europeos impusieron sus formas, su cultura y civilización, siendo los habitantes del continente americano los que sufrieron las consecuencias más desestructuradoras de un mundo hasta entonces aislado. Pero también, a partir de este momento, los americanos se insertaron en la historia global de la humanidad y provocaron profundos cambios en Europa y en las mentalidades colectivas del hombre del siglo XVI. Me gustaría empezar con una pequeña introducción. Aquí les he puesto un mapa de cómo fue ese viaje iniciático, ese viaje global de la humanidad que sale desde África, desde el corazón de África, y cómo se va extendiendo a lo largo de los años. Ahí pueden ver los momentos de poblamiento de los distintos continentes. Este poblamiento del continente americano va a ser un poblamiento que hasta hace unas décadas se había pensado que el ser humano llegó de América desde Siberia, pasando el Estrecho de Bering hace unos 12 o 14.000 años. Y a partir del Estrecho de Bering fue bajando, como hemos visto en la diapositiva anterior, fue bajando y poblando todo el continente. En realidad hoy sabemos que, gracias a estudios científicos de distintas áreas, desde la biología hasta la arqueología o la paleontología, que ese poblamiento se produjo antes, entre el año 20 y el año 50, hay una horquilla muy grande, ya lo sé, pero no, hay dataciones que hablan entre esa horquilla, vamos a dejarlo ahí. Y no solo por el Estrecho de Bering, sino que además se ingresó desde distintas rutas, como podemos comprobar en este mapa. Me parece que esto es importante, que sepamos cómo se produce en un primer momento, como decimos, entre 20.000 y 50.000 años antes se produce este poblamiento, pero la gran incógnita es por qué el continente se queda aislado a partir de más o menos 15.000 años antes. Es decir, a partir de el año 15.000
antes de Cristo, situándolo a grosso modo, el continente se va a quedar aislado del resto de los otros tres continentes, el continente asiático, el continente europeo y el continente africano. Esa es la gran incógnita que aún no hemos sabido resolver. Esto va a ser muy importante y además va a ser muy, muy importante para lo que vamos a contar después. Esto va a suponer también un retraso en su evolución, un retraso en la revolución del hierro, un retraso en la revolución agrícola. Hay que tener en cuenta que América hace una revolución agrícola sin ganadería, sin tracción animal. El único animal que pueden utilizar como tracción es la llama, y que esto, como digo, va a provocar un retraso. No tienen la rueda, no tienen la tracción animal, no tienen la escritura, no son capaces de tener una navegación de altura, y esto va a ser muy importante a la hora de este encuentro, como decía. Además, es muy llamativo también el aislamiento interno. Por ejemplo, Mesoamérica y el mundo andino, las dos grandes civilizaciones, aztecas e incas, apenas tuvieron un conocimiento más allá de puntuales intercambios casi anecdóticos. También los Estados Unidos van a permanecer interiormente aislados, sin apenas contacto entre sus numerosas tribus. La primera conexión, pensemos que la primera conexión entre la costa este y la costa oeste americana la van a realizar los españoles a través de una ruta marítima que pasaba por el Cabo de Hornos o por el Estrecho de Magallanes. Asimismo, exploradores como Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Vázquez de Coronado, Moscoso o Menéndez de Avilés van a poner en contacto en las primeras décadas y durante el siglo XVI a tribus y pueblos que hasta entonces estaban aislados entre sí. Por tanto, la consecuencia más evidente de la llegada de los europeos a América va a ser el fin de este aislamiento y el fin de este aislamiento interno y externo. América se va a unificar y se va a globalizar y va a empezar a tener una historia común con el resto de los continentes. El descubrimiento de América por los europeos significa el descubrimiento de la globalidad del propio continente americano para sus habitantes. América va a tomar conciencia de su unidad. A partir del siglo XVI, el cristianismo, la lengua española, la legislación y el comercio irán dando universalidad, unidad y entidad a un territorio que durante miles de años había estado aislado del resto del mundo y, como decía, entre sí. La creación de ciudades donde antes no había habido población, Bogotá, Charca, La Paz, Asunción, Mérida, Buenos Aires, permitieron el asentamiento de nuevas comunidades en el interior del continente. Abrieron nuevas rutas internas de comunicación y van a surgir importantes focos de atracción cultural, laboral, social y política que van a permitir la conexión entre regiones que hasta entonces se ignoraban entre sí. El proyecto de organización y civilización español hacía necesaria esta vinculación comercial y política de las ciudades en un espacio común y proponía además un modelo de inclusión de fronteras que invitaba a la participación de la sociedad que se estaba creando. Ciudades además como Lima, Acapulco, Veracruz, La Habana, Arica, Panamá, Cartagena, Guayaquil, Santiago de Chile van a mantener entre sí regularmente un fuerte intercambio marítimo. El descubrimiento del Amazonas abrió una vía fluvial en el corazón del subcontinente sudamericano y va a poner en comunicación los pueblos andinos con los de la selva y con los del Caribe. La Habana y Santo Domingo recibían los barcos que llegaban del estuario del Río de la Plata y del Río de Janeiro. Y desde 1570 todos sabemos que América se integra también en el comercio con Oriente a través del famoso galeón de Manila, con la incorporación de Filipinas también al Imperio Español. Y se integra así en las relaciones del comercio con Asia. Estos nuevos caminos interamericanos, junto con el comercio transoceánico a través del Atlántico y el Índico, van a cambiar el mundo y van a provocar la primera globalización o mundialización de la historia. La carrera de Indias entre Europa y América conectó y modificó la economía de ambos continentes. Los asientos de traficantes de esclavos alteraron trágicamente la vida de millones de africanos y pusieron en conexión África, Europa y América. El galeón de Manila, como decíamos, facilitó este intercambio con el Pacífico, con la costa americana pacífica, con las costas orientales.
Los navegantes lusos, además, provocaron el incremento sustancial del comercio europeo con Oriente. Podemos decir que a finales del siglo XVI, la plata americana y peruana servía para comprar telas chinas, pagar a banqueros genoveses, prestamistas alemanes o negreros holandeses. Y por esas fechas, en la Ciudad de México, las tertulias de la élite política comentaban chascarrillos del virrey de Lima, ciudad que apenas 30 años antes no existía, y se discutían los avances de los españoles y de los lusos en las islas del Pacífico Oriental. Todo ello al tiempo que un criado africano servía chocolate o café. Los intercambios ecológicos fueron a la par de la ampliación de las fronteras. Y la expansión de las rutas marítimas comenzó entonces un periodo de convergencia biótica en el que plantas, fauna, microbios y seres humanos de Europa, África, América y Oriente fueron viajando de una a otra región, imponiéndose o sucumbiendo, mezclándose, dando lugar a especies híbridas, unificándose en territorios que durante siglos habían estado sin contacto alguno. El cacahuete, imprescindible en la dieta de un californiano, se cultivaba en Perú desde el siglo XIII a.C., llegó a Europa gracias a los españoles y a África por los portugueses. Y a su vez, los negreros, holandeses y británicos lo llevaron a Estados Unidos como alimento en sus barcos de esclavo. Lo mismo podemos contar del, por ejemplo, del maíz que toman los norteamericanos. Es una variedad que ya cultivaban los guatemaltecos o los argentinos y que fue llevado a América del Norte por los europeos. ¿Qué decir de alimentos que antes no se desconocían en uno o en otro continente, como pueden ver ahí en ese gráfico? El chile, la patata, el tomate, el tabaco, la piña, el frijol, la fresa, la vainilla y los pavos fueron productos que desde América llegaron a Europa y a África y a Asia. Por su parte, los europeos van a llevar a América cereales como el trigo, la cebada, numerosos frutales como los cítricos, la vid, animales como cabras, ovejas, conejos y caballos y, sobre todo, una ganadería vacuna que rápidamente se va a asimilar en el campo americano. Hoy, un plato tan nacional y tan español como la tortilla de patata no puede imaginarse sin esa patata venida de América. Una pizza italiana no puede imaginarse sin ese tomate llegado de América. Pero algo tan americano como pueda ser un asado argentino no puede imaginarse sin ese vacuno que llevamos los españoles. O un ceviche peruano no puede imaginarse sin ese cítrico de Lima que llevamos los españoles, pero que en realidad era algo que había llegado a Europa desde Asia. Bueno, la parte más negativa de este intercambio ecológico fue sin duda el embate microbiano que arrasó a poblaciones enteras de indígenas norteamericanos americanos. Nadie puede negar que la conquista supuso una parte de guerra, de enfrentamientos con los nativos, excesos en la explotación laboral que acabaron con decenas de vidas, pero ello no puede explicar el brutal derrumbe demográfico que sufrieron las poblaciones americanas, las poblaciones nativas. Algunas de ellas, además, hay que decirlo, sin apenas contacto directo con los europeos. Los aborígenes antillanos desaparecieron casi completamente en apenas 25 años. Es decir, murieron aproximadamente 5 millones de personas, la población de España en ese momento. En la costa peruana, de 1533 a 1570, los indios son diezmados hasta quedar en apenas un 5%. En el altiplano, el descenso fue algo menor. El historiador Nathan Watchell afirma que la población de Perú pasó de 10 millones en 1530 a 2 millones y medio en 1560 y a 1 millón a finales de siglo. En el norte y en la costa de México quedaba un tercio de la población autóctona al concluir el siglo XVI. En la meseta y en el sur de Mesoamérica el descenso fue menor. Los europeos llevaron en sus barcos enfermedades frente a las que el hombre europeo había desarrollado defensas inmunológicas a lo largo de los años. El famoso libro de Alfred Crosby, Imperialismo Ecológico, lo explica muy bien y sostiene la superioridad biológica y ecológica de los europeos.
hombres, animales y plantas procedentes de Europa eran más fuertes al haber desarrollado durante miles de años defensas contra muy distintas enfermedades, por haber estado en contacto con pueblos y civilizaciones lejanas. De ahí su facilidad para adaptarse a la nueva tierra y su capacidad de destruir o sustituir lo autóctono americano. Como decíamos, la población indígena americana, aislada durante siglos, era por tanto muy vulnerable a cualquier epidemia llegada de Europa. La viruela arrasa Santo Domingo y México, siendo también la culpable de varios miles de muertos en Perú durante los años 1558-1559. En 1519, los aztecas, prácticamente aún no habían llegado los españoles, ya sufrieron una epidemia de viruela que después se agravó durante el sitio de la gran ciudad de Tenochtitlán. La enfermedad se extendió por América Central y, según algunos autores, llegó hasta los Andes. A partir de 1530, el sarampión será el flagelo de los indígenas antillanos y de los del continente. También la gripe europea de 1517 se va a trasladar a América, siendo aquí aún más virulenta. El tifus masacró México, la Ciudad de México en 1545 y el resto de América Central en 1576. Quito, Bogotá, Cuzco, Lima y el norte de Chile van a sufrir una triple epidemia de viruela, sarampión y gripe entre 1586 y 1589. En los siglos posteriores, este embate infeccioso fue más débil a causa o bien de la desaparición de población indígena en muchas zonas, o al reforzamiento biológico de las nuevas generaciones descendientes de los que lograron sobrevivir, es decir, de los más fuertes. El cambio económico del mundo indígena también fue total. Se pasa en apenas de unas décadas de una economía de trueque, de subsistencia y comunal, al incipiente capitalismo monetario. En las sociedades andinas, los pastos y la tierra de cultivo eran repartidos entre las unidades familiares en proporción a su tamaño. Así, en teoría, este reparto se hacía regularmente para ajustarlo a esa realidad cambiante de las familias y de las poblaciones. De acuerdo con la idea de la autosistencia, tan arraigada en el mundo andino, cada unidad familiar podía reclamar un trozo de tierra en cada sector ecológico y reunir productos complementarios para su dieta, a diferentes altitudes. Por ejemplo, maíz, papas, pienso. Incluso las familias podían solicitar la mano de obra de personas de las comunidades que ayudasen a tareas agrícolas o ganaderas, a cambio de chicha, de coca, de comida, además de ayudar cuando se lo solicitaban. Esta ayuda mutua, esta concepción comunitaria del trabajo, de la tierra y de los medios de producción, era la base de las relaciones económicas y sociales, especialmente en el mundo antiguo. Aun cuando la tierra fuese del Inca, del emperador o del jefe o curaca, se trabajaba colectivamente con este espíritu de rito religioso y siempre con sistema redistributivo de la riqueza o de los excedentes. Este procedimiento, hay que decirlo todo, había entrado en crisis en algunas regiones por la propia colonización y extensión del imperio Inca durante las primeras décadas del siglo XVI, casi inmediatamente antes de la llegada de los españoles. Con esta expansión imperial incaica, se van produciendo desplazamientos de población y levas forzosas con las que se va a romper este vínculo comunitario y familiar y este arraigo a la tierra, descomponiéndose en economías comunales más pequeñas. La necesidad de abastecer un poderoso ejército y numerosos nobles y burócratas también va a deteriorar estas estructuras redistributivas en algunas comunidades nativas. Esta descomposición inicial se va a precipitar de manera traumática con la llegada de los españoles. Los nuevos señores, los europeos, dividieron la tierra en encomiendas o hacienda, la mayoría de las veces sin lógica alguna. Dominios que formaban unidades políticas, sociales y económicas coherentes en el mundo andino se dividieron o concentraron por el capricho del conquistador o del colono de turno o de la administración virreinal. La economía empieza a diversificarse, también generando muchos problemas. Hubo nativos que fueron obligados a trabajar en las minas, rompiendo el entramado de relaciones que sustentaban el trabajo y la economía comunal. A ello se van a unir tres nuevos elementos perturbadores que traen los españoles: las formas tributarias de la corona, la introducción de la moneda y la economía de mercado. Estos trastornos fueron más
profundos en Perú que en México, ya que los súbditos del Inca solo estaban obligados a pagar con servicios en trabajo y no en especie. Hasta mediados del siglo XVI no se creó la primera disposición reguladora de los tributos a pagar. Y el método de tasación hasta entonces solía ser bastante abusivo por parte de los encomenderos. Además que los indios debían trabajar en algunos servicios obligatorios. Desde 1570 la forma de tributo más común fue la plata, aunque también se solía pagar en maíz, ganado o manufacturas. Hay que decir también que en Mesoamérica el Imperio Azteca había impuesto también pagos e impuestos, pagos obligatorios, y existía, entre comillas, una monetarización, vamos a permitir esa palabra, con pagos en maíz o en productos estipulados. Es decir, que había un trueque que estaba tasado en X kilos o en X bolsas o en X cantidad de maíz. El maíz servía como moneda de cambio. Como decíamos, los tributos, los impuestos españoles rompieron el sistema redistributivo de los excedentes en las zonas en las que existía. Y, sobre todo, ejercía un poder con cierta violencia y pesadas cargas fiscales y humanas en las comunidades nativas. En las zonas rurales, con tradición comunal a las que llegó la imposición española, los indios abandonaron las tareas cooperativas o campos propios y trabajaron solo para poder pagar al encomendero. Otros pueblos más alejados e inaccesibles siguieron manteniendo su economía autárquica y comunal al margen de los españoles. A causa del colapso demográfico del que hemos hablado, algunas comunidades no pudieron hacer los pagos estipulados y comenzaron litigios y problemas, que los españoles aprovecharon para quedarse con las tierras que abandonaban algunos indios. En fin, cuando los españoles adquirían las tierras, dejaban de grabarlas con impuestos y estos eran desviados a las tierras comunales de los indios. Toda esta rueda provocó cierta asfixia económica en los nativos. Con la imposición del tributo en plata a partir de mediados del siglo XVI, los nativos empezaron a desarrollar actividades nuevas. En las minas de Zacatecas o el Cerro de Potosí, fueron llenándose de trabajadores libres y se convirtieron en centros económicos. Los indios, los nativos, encontraron en las minas una forma de ganar dinero y los señores o curacas enviaban a mitayos, es decir, a nativos que estaban obligados a trabajar de esta forma comunal para poder satisfacer los impuestos. Muchos de estos nativos ejercían de porteadores o marchaban a las ciudades para trabajar en la construcción. En poco tiempo la economía se fue diversificando y la economía de mercado, este incipiente capitalismo, fue imponiéndose. La desestructuración ideológica también fue otro de los grandes cambios que los europeos llevaron a América. Todo lo que llevaban como los españoles o los europeos resultaba extraño e incoherente para el sistema de pensamiento, para la cosmología y las creencias del mundo precolombino. Ritos, conceptos y dioses carecían de sentido en la sociedad que se estaba conformando. Los extranjeros habían vencido y además decían que gracias a su Dios y a su fe, la única y verdadera a las que todos debían someterse. Para los nativos, se sintieron abandonados por sus dioses o cuando menos sintieron que habían sido derrotados. Así, la religión oficial ligada a la estructura del Estado, el catolicismo, desapareció pronto en los antiguos, perdón, la religión oficial nativa que estaba ligada a los dominios aztecas o incas, desapareció pronto de estos antiguos dominios. La acción de los misioneros expandió la fe católica, pero muchos nativos siguieron practicando sus cultos, cuando no hicieron una fundición en un secretismo tan característico de la sociedad iberoamericana. En algunos casos, el cristianismo solo recubrió algunas creencias y cosmogonías de los nativos. Hubo una gran persecución de sacerdotes nativos, se destruyeron templos, se quemaron algunos de los libros sagrados y de las imágenes que adoraban y se obligó a abandonar prácticas. Algunas, hay que decirlo, tan abominables como los sacrificios humanos o la antropofagia.
En México, los nativos mostraron más entusiasmo hacia la fe católica que en Perú, donde, hay que decirlo, las comunidades andinas, especialmente las más aisladas, persistieron en sus mitos y creencias tan ligadas a su entorno físico. En la región caribeña, el tiempo dio lugar a un extraño sincretismo entre los ritos paganos, las creencias antiguas, las religiones africanas y el catolicismo. La vida cotidiana se transformó, las costumbres cristianas regularon todo, desde el calendario a la dieta, desde la imposición del matrimonio o el entierro de los muertos hasta la forma de mantener las relaciones sociales con la famosa postura del misionero. A esta anomia se unió un choque generacional cuando las primeras generaciones nativas fueron educadas en la religión católica y en la cultura occidental, que empezaron a rechazar costumbres y normas de sus padres. También hay que decir que uno de estos resultados dramáticos de esta anomia fue el alcoholismo. En las sociedades precolombinas, el uso del alcohol estaba regulado por normas estrictas y por ritos. El pulque en México, la chicha en las Andes, solo podía ser consumido en las ceremonias religiosas y comunitarias. La bebida era parte de este ritual. Después de la conquista, estas antiguas prohibiciones del alcohol desaparecieron y la bebida se convirtió en algunos casos en el refugio de hombres y mujeres quebrantados interiormente en un mundo que no llegaban a comprender. Por lo tanto, el proceso que abarcó este periodo colonial y republicano vivió siempre en esta pugna dialéctica entre la aculturización y la persistencia de una tradición. Durante el siglo XVI se observó una rápida aculturización en las clases sociales, que fueron las que firmaron acuerdos y las que se avinieron con las élites virreinales. Y hubo una mayor pervivencia entre las, como decíamos, entre las poblaciones aisladas y las poblaciones de menor rango social. Los señores, los curacas, pronto aprendieron a hablar y a escribir en castellano y aceptaron la religión católica. Generalizando y por resumir, podemos afirmar que la culturización predominó más en las zonas urbanas en México y Perú, y la tradición perdió fuerza y la tradición pervivió con más fuerza en el campo y en las zonas más alejadas de los centros de poder. Y si se adoptaron ciertas costumbres europeas, fueron introducidas en el sistema de cultura autóctona, prevaleciendo siempre las formas de pensamiento tradicional. Frente a todo esto, se produce el fortalecimiento del europeo renacentista. Desde 1492, el nuevo mundo se hizo presente en la vieja Europa, y desde entonces la historia, la economía, las sociedades y el pensamiento se vincularon en tal forma que algunos historiadores consideran que América es la mejor realización de Europa. Y las tierras atlánticas, el gran dinamizador de las grandes transformaciones que va a sufrir el viejo continente durante los siglos XVI y XVII. Pero no solo América se ligó definitivamente a la historia mundial y sus relaciones se extendieron y fueron incrementándose paulatinamente con África y con Asia. El descubrimiento de las Indias aceleró el ritmo de desarrollo europeo, pero el Renacimiento ya había creado un hombre más seguro y optimista, capacitado no solo para emprender la empresa americana, sino también para cimentar una nueva sociedad en el viejo continente. La empresa indiana supuso la confirmación de esta confianza y de este fortalecimiento del hombre europeo. Los españoles, además, acababan de terminar otra obra colosal, iniciada siglos atrás desde Covadonga y concluida el mismo año del descubrimiento. La culminación de esta gesta llamada Reconquista fue el nacimiento del primer Estado moderno de Europa, fortalecido por la unión dinástica de los dos reyes, Isabel y Fernando, y la definitiva victoria sobre el Islam. Cuanto más alto estaba el sentimiento nacional y la confianza de esta recién unificada monarquía española, se descubren las Indias y se ensanchan los horizontes. Unido a lo anterior, hay que decir que el hombre europeo sufre también un profundo cambio antropológico. Con el descubrimiento de América y su ligazón a Europa, el europeo comienza a cambiar el pensamiento sobre sí mismo. Comienza a tener planteamientos globales y a descubrir un mundo complejo, multicéntrico, interconectado y barroco. Por ello, el europeo se hará nuevas y continuas preguntas que abrieron algunos de los debates tan intensos en el siglo XVI, pero que todavía hoy perduran.
el debate planteado tan tempranamente por la legitimidad jurídica de la posesión española del Nuevo Mundo, las dudas sobre la concesión de dichos territorios por las bulas papales, debe entenderse como un debate de gran modernidad para su tiempo y dentro de este proceso integrador de América en la mentalidad y en la historia europea y mundial. Lo mismo puede decirse sobre el cuestionamiento que hacen de la acción española personajes como Bartolomé de las Casas o Montesinos, cuyos interrogantes van a provocar desde la suspensión momentánea de las expediciones por el rey Fernando en 1514 o por Carlos I en 1549 hasta el gran debate ideológico de los teólogos que se desarrolla en Valladolid en 1550, así como una amplísima legislación que con desigual éxito trataba siempre de defender los intereses de los nativos. Al hilo de este fructífero debate surge en la Universidad de Salamanca un grupo de teólogos, al frente de las cuales se encuentra Francisco Victoria, que pusieron las bases del derecho internacional y del derecho de gentes y contribuyeron de manera espléndida a ensanchar el campo de reflexión teológica y ética a raíz de los problemas planteados por el descubrimiento y la conquista de América con una visión global del hombre. De la misma escuela de Salamanca surgen las tesis económicas del dominico Fray Tomás de Mercado, criticando la ansiedad usurera y abogando por la moralidad y la equidad en las transacciones comerciales y la necesidad de que las mismas tuvieran un beneficio social. Esto es modernidad pura, esto es prácticamente siglo XIX, siglo XX. Y en México, un personaje como Vasco de Quiroga va a intentar llevar a la práctica el ideal humanista cristiano que Tomás Moro había solicitado en su obra Utopía. Otra figura destacable va a ser el filósofo valenciano Luis Vives, preocupado siempre en luchar contra la pobreza. Su propuesta de creación de un sistema de asistencia a los menesterosos es algo insólito y, como decía, de una modernidad asombrosa. Este mundo de incertidumbres y preguntas constantes, en este mundo hay que inscribir también la crisis del cristianismo. Una iglesia en crisis moral desde mediados del siglo XV que va a dar figuras españolas como Cisneros o como Erasmo, que propugnaron reformas internas, así como el renacer de órdenes religiosas mucho más ágiles y menos reticentes, que ya van a iniciar reformas acordes con el espíritu evangélico y dando respuestas a las nuevas realidades, como podrán ser dominicos, franciscanos o jesuitas en el Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, Lutero y Calvino plantean una revolución dentro del cristianismo. Antes de que la reacción del catolicismo más ultramontano se imponga con la Inquisición y el Concilio de Trento, la Iglesia en el siglo XVI, especialmente en las primeras décadas, va a vivir un momento de renacer intelectual y espiritual provocado por esta nueva visión del hombre del Renacimiento. También se van a producir grandes transformaciones económicas en Europa. Economistas como Adam Smith, Marx, Hamilton y Manuel Wallerstein o Walter Weber han situado en el continente americano el revulsivo económico que transforma Europa y germina la semilla del capitalismo global. Una gran innovación económica fue lograr la fluidez para desplazar capitales. En Europa se necesitaba financiación para empresas y proyectos que iban mucho más allá de las fronteras nacionales. La monarquía hispana acudió a banqueros alemanes, italianos, flamencos, a financiadores particulares o a las propias cortes castellanas, aragonesas o flamencas para sufragar sus múltiples gastos en lugares tan alejados entre sí como Viena o México, Sicilia o Perú, Sajonia o Chile. Al hilo de esta necesidad febril de desplazar dinero, surgió otra que dimensionaba ya la nueva realidad económica: la obligación de dispersar riesgos ante el posible colapso de prestamistas si no se pagaban sus deudas. La garantía de los recursos del Estado solventó el problema. El emperador ofreció a comerciantes, banqueros y prestamistas particulares los numerosos recursos del Estado, de su gran imperio, que se vio incrementado cuando los cargamentos de oro y plata de las Indias empezaron a fluir con regularidad a partir de mediados del siglo XVI. Y además se va a dar un crecimiento exponencial de las iniciativas privadas, como fueron la mayoría de viajes de exploración y conquista. La extracción de metales preciosos y la explotación de otros productos hallados en las nuevas tierras
estimularon a industriales, estimularon las industrias y el comercio. Había que abastecer a las Indias y a los españoles de productos y capital para las nuevas empresas atlánticas. El mercado americano absorbía gran parte de la producción de vino, de aceite de Andalucía, la lana y el trigo de Castilla y los productos metalúrgicos y barcos del País Vasco. Europa se inundaba de plata, producto del que era más deficitaria que del oro, y era básica para comerciar con Oriente. Este comercio fue fundamental en el proceso de formación de grandes capitales europeos por los grandes beneficios que dejaba a sus promotores. La llegada de la plata americana provocó una desmesurada subida de precios, mientras que los salarios permanecían siempre muy por debajo. La revolución de los precios benefició el intercambio comercial tanto de productos agrícolas como de las manufacturas y afectó al precio de las tierras, especialmente las agrícolas, que vieron incrementado su valor y provocó el alza de los arrendamientos. La gobernación de tan amplios y diversos países y la imperiosa necesidad de comerciar entre ellos supuso también un auge en los sistemas de comunicación y transporte. Las órdenes dictadas en Valladolid, Amberes o Roma debían llegar a cualquier parte del orbe. Así, la plata extraída en México o los tejidos tintados en Guatemala y las sedas orientales debían poderse comprar o vender en Sevilla, Londres o Viena. Los sistemas postales se perfeccionaron. Los nuevos galeones y las flotas achicaron los océanos. Los transportes terrestres mejoraron, creciendo al hilo de los descubrimientos y necesidades de gestión política y económica de un mundo cada vez más interconectado. La llegada de los metales preciosos americanos comenzó a tener relevancia casi 50 años después del descubrimiento. En 1550, la plata americana comienza a superar las de las minas europeas, especialmente las del Tirol, si hablamos del Imperio Español. Y es entonces cuando la demanda europea empieza a ser satisfecha. Será a partir de este momento cuando se produzca este proceso inflacionista que ya habíamos apuntado. El incremento del comercio con Oriente, el aumento de la actividad económica y comercial y, por ende, la forja de grandes capitales va a provocar todo esto, todo este movimiento inflacionista. Y además va a ir conformando una economía más compleja, dependiente y globalizada, al tiempo que anima el espíritu capitalista, el individualismo económico, que va a ir periclitando la mentalidad feudal y anunciando un nuevo tipo de sociedad completamente nuevo. El mercado americano demandaba más y más productos, desde barcos hasta textiles, desde material bélico a productos agrícolas y de construcción. Y esta demanda estimulaba también la actividad económica de la vieja Europa y en los mercados asiáticos y de los mercados asiáticos. Así, el siglo XVI, salvo una pequeña crisis en la década de los 60, fue un periodo de auge económico. Fue la gran primera expansión del viejo continente. La maquinaria financiera y comercial de Europa quedaba así unida al nuevo mundo. América entregaba su riqueza a Europa y acumulaba capitales y cimentaba el desarrollo económico futuro, al tiempo que la economía colonial americana quedaba subordinada al mercado exterior. Esta nueva y estrecha ligazón hizo que el viejo y el nuevo mundo no pudieran vivir separados hasta más allá del siglo XVIII. Y aquí habría que unir también la variable de Oriente, pero como estamos hablando de Europa y América, vamos a centrarnos solo ahí. La llegada del dinero, junto con la multiplicación de oportunidades de hacer fortuna al otro lado del Atlántico, acentuó los cambios y las desigualdades sociales en Europa. Algunos grupos situados en la cúspide de la jerarquía social hasta entonces, como era la nobleza, que vivían de rentas e ingresos fijos no asociados a las Indias, comenzaron a sentir los efectos de la inflación y a verse en desventaja frente a una nueva clase social emergente. Los burgueses, comerciantes, industriales o aventureros que acumularon riquezas gracias a la expansión y a las oportunidades de nuevo. No olvidemos que, como decía antes, las expediciones de descubrimiento y conquista fueron empresas privadas en las que pequeños propietarios, mercaderes y prestamistas arriesgaron su capital y a muchos de ellos les fue bien. Se iniciaba así una importante transformación que en menos de un siglo cambiaría la sociedad europea. Era el momento de la burguesía, de los sectores sociales más dinámicos y dispuestos a aprovechar esta coyuntura. En España, además, esta movilidad social
produjo una movilidad geográfica importante. Sevilla se convirtió en un poderoso foco de atracción para Castilla y el resto de la península. La capital hispanense superó los 100.000 habitantes en el siglo XVI y por ella pasaron los 250.000 españoles que embarcaron rumbo a las Indias. La meseta castellana empezó su lenta despoblación. América y los negocios de las ciudades como Valladolid, Barcelona, Medina, Burgos, Cádiz, Sevilla, Madrid y la Corte necesitaban hombres capaces de arriesgar, de asumir empresas y de arrostrar las infinitas oportunidades que el comercio y la industria ofrecían. Otras grandes ciudades europeas se beneficiaron del comercio y experimentaron importantes crecimientos como Milán, Génova o Amberes. Y comenzaron a tener relevancia comercial numerosos puertos atlánticos como La Coruña, Lisboa, Brest, El Havre, Plymouth y Rotterdam. Lo mismo ocurría en América, con algunos grandes focos de atracción urbana: la Ciudad de México, Lima, La Habana, Portobelo, Veracruz, el Gran Potosí o Cartagena de Indias, en la segunda mitad del siglo XVI, van a ser también ciudades que van a experimentar un crecimiento importante. Algunas de ellas parten prácticamente de la nada, como podía ser Lima, y van a convertirse en grandes focos también de atracción política y de atracción de personas. Se va a producir también una concentración urbana importante. El descubrimiento de América, por tanto, va a provocar también cambios en la política europea. Para empezar, y aun aceptando que las nuevas tierras eran una donación papal a la corona de Castilla, el poder real se va a imponer sobre el poder eclesiástico. Eso se lo dejó muy claro desde Fernando hasta el emperador o Felipe II a los diversos papas. La conquista realzó la autoridad de la corona española frente a sus súbditos y frente al resto de Europa y a la Iglesia. Carlos I siempre tuvo una idea imperial europea. Su política estaba en Europa. A pesar de la extensión de sus dominios por América, su poder radicaba, como hemos visto antes, en las minas heredadas de los Habsburgos en el sur de Alemania y en Austria, que producían 4 veces más plata que la de América. Esto cambia a partir de 1550. Las rentas americanas del emperador apenas suponían antes un 10% del total de sus ingresos, y sus banqueros alemanes y flamencos confiaban más en sus ahorros en las empresas garantizadas con el metal austriaco. Pero es ya a finales del reinado de Carlos I, con los asuntos de Indias en manos de su hijo, el príncipe Felipe, cuando la plata americana y los empréstitos genoveses y alemanes comenzarán a ser importantes en la economía imperial. Y será el rey Felipe II quien tome conciencia del poder que supone los vastos dominios de ultramar, aun cuando en 1590 las Indias solo proporcionaban una cuarta parte de los ingresos reales. En las últimas décadas del siglo XVI, como digo, es ya evidente que el imperio español está reforzado por los territorios y gentes de ultramar y por la arribada de la flota a Sevilla. Es también en este momento cuando españoles, franceses e ingleses comprendieron que el poder político en Europa dependía del control del comercio, de quién dominase los mares. Así lo entendió Felipe II. España se va a dotar de una poderosísima flota que permitió el monopolio comercial con las Indias durante 3 siglos. Más tarde, a partir del siglo XIX, los británicos y los franceses tendrían esa hegemonía en los mares. Así, si unimos la pérdida del valor de las minas de Centro Europa y el aumento de las exportaciones y del comercio marítimo y su consecuencia de revitalización de ciudades y puertos atlánticos, tenemos una clara atlantización de la economía del viejo continente. Para concluir, podemos decir que el Nuevo Mundo provocó en Europa un movimiento sin igual que trajo el auge de la economía, estimuló el pensamiento, transformó la sociedad y abrió horizontes como nunca antes había ocurrido. Fue un proceso revitalizador, engarzando interactivamente los dos mundos. En realidad, engarzó también a Asia y a África. Sin duda, América fue el estímulo, pero el hombre del viejo mundo estaba ya preparado para asumir y ahondar los cambios. Y así se fue conformando este mundo globalizado que hemos llegado hasta hoy. Por mi parte, agradecerles la atención y creo que he cumplido con el perfecto
con el tiempo y con el horario, y así tenemos ahora un espacio para poder charlar o comentar algunas de sus intervenciones. Sí, Chema, ha salido perfecto, era mi 46, te iba a avisar, pero como justo decías que ya estabas concluyendo, pues ya no te he avisado. Sí. Bueno, no sé si se me ve, pero de momento pues te están dando las gracias por el chat, y yo quería preguntarte, porque han puesto en el chat el Tahuantinsuyo. Sí, ¿eso qué es? El Tahuantinsuyo es el imperio inca, es la palabra inca que denominaba los territorios que eran de los territorios de esa gran civilización que fue la civilización inca. Vale. Y que tuvo su mayor esplendor justo coincidiendo con la llegada de los españoles. También inició su decadencia en ese momento, porque cuando llegaron los españoles había una guerra civil dentro del Tahuantinsuyo, dentro del imperio inca. Vale, perfecto. Bueno, pues de momento, nada, las conferencias, instructiva interesante, magnífica conferencia, una charla magnífica. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por aquí. Ya sé que no se me ve, se me ha desconectado la cámara. No sé, ahora. Perdón. Por aquí alguien pregunta si hubo también llegada de especias americanas o solo productos alimenticios, preguntan. Bueno, las especias estaban fundamentalmente en Asia, en lo que se llamaban las Islas de la Especiería, las Molucas, todo el sur de China, en la India. Y eso es lo que fueron los españoles, no nos engañemos. Colón no estaba buscando América, Colón estaba buscando un camino alternativo a los portugueses para llegar a las Islas de la Especiería, para llegar a Asia. Especias, a ver, claro que llegaron especias o alimentos que nosotros los vamos a utilizar como especias, como pueda ser todo lo que tiene que ver con el chile y los pimientos, ¿no? Por ejemplo. Pero las especias, la canela, el clavo, la vainilla, todas estas especias que buscaban los europeos estaban fundamentalmente en Asia y en la India. Bueno, yo te quería preguntar también porque, claro, yo soy arquitecta, entonces barro un poco para casa y hablabas un poco de la reformación de las ciudades como Sevilla, Valladolid, grandes ciudades, sí. Bueno, han modificado al final su trazado urbano y demás, pero me ha faltado, por ejemplo, hablar un poco más de arquitectura, de la influencia en los propios edificios, por ejemplo, algo que destacarías tú, alguna influencia. Bueno, pues mira, influencia muchísima, porque... Y esta es una conferencia que tenemos programada para, creo que para el mes de abril, ¿no? Sobre la creación de ciudades como hecho civilizacional español. Siempre cuento la anécdota, o bueno, no la anécdota, sino una frase de un catedrático español, pero que toda su actividad la ha desarrollado en Estados Unidos, que es Fernández Armesto. Fernández Armesto tiene una frase ingeniosa, pero muy significativa. Los españoles creábamos ciudades, los ingleses crearon clubs. Los españoles trasladamos nuestro concepto de civilización, y nuestro concepto de civilización eran las ciudades. Un español, cuando llegaba a América, lo que quería era reproducir su mundo, reproducir su pueblo. Y por eso los españoles van a crear ciudades. Y para crear ciudades van a necesitar arquitectos, alarifes, agrimensores, van a necesitar esas personas que van a ir diseñando esas nuevas ciudades, ese nuevo mundo. ¿Y qué se llevan? Pues se llevan a muchos de los grandes arquitectos que había en España. Estos días, que también por un congreso iberoamericano, he estado en la ciudad de Trujillo. En la ciudad de Trujillo tuvimos un pequeño guía que nos hablaba de algunas de las iglesias y de las construcciones que había hecho Becerra, un arquitecto trujillano, que a su vez fue el constructor quien inició la construcción de algunas iglesias tan importantes como la de Cuzco. Es decir, esas transformaciones mutuas van a provocar que los españoles, los europeos, llevemos los estilos arquitectónicos que tenían
su expansión en esos momentos en Europa, especialmente iniciando el Renacimiento y después continuaríamos con el Barroco. Y ese Barroco también va a tener una gran influencia iberoamericana porque el Barroco yo creo que es la gran creación artística de los iberoamericanos que va a venir también a Europa. Con lo cual, lo que me preguntabas, el trazado de las ciudades americanas en su origen tiene un trazado europeo. Los edificios americanos tienen una visión y composición europea y los estilos arquitectónicos los trasladamos desde Europa a América y luego pues, se van a desarrollar también con sus peculiaridades, con sus aportaciones nativas claro. y con sus singularidades que evidentemente las hubo y como digo, el barroco iberoamericano aportó muchísimo a Europa. Gracias. Preguntando también por aquí, ¿qué influencia tuvo el Tratado de Tordesillas en la expansión europea en América? Bueno, pues el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas lo que hace es marcar cuáles son los territorios que pueden explorar y por dónde pueden explorarlos españoles y portugueses. A los españoles se les asigna la ruta atlántica hacia Poniente y los portugueses se les asigna la ruta atlántica hacia Levante. Los portugueses circunnavegan África para llegar a la especería y los españoles pensábamos, y por eso fue el proyecto de Colón, que por el Atlántico, siguiendo el Océano Atlántico, llegaríamos también a las islas de la especería, pero por el camino de Poniente, como decía. ¿Qué ocurre? Que entre medias nos encontramos todo un continente y allí nos quedamos. ¿Qué piensa de la destrucción de estatuas de conquistadores en América con las nuevas corrientes indigenistas? Bueno, creo que es un problema fundamentalmente de no aceptación de la historia y también de una agenda, ¿por qué no decirlo?, de una agenda oculta que hay, de un desconocimiento de la historia y de mucha ignorancia. Me parece que algunos episodios que se han dado rayan lo absurdo o lo, no sé, o lo esperpéntico, ¿no? Que en California se estén tirando estatuas de Fray Junípero Serra y que los americanos sigan levantando estatuas al séptimo de caballería o al general Custer, pues es que no tiene ningún sentido y es absolutamente esperpéntico. O que, como ha pasado hoy, los italianos reivindiquen la figura de Colón y los españoles no reivindiquemos absolutamente nada. Es que, en fin, esto, como digo, roza ya lo absurdo, lo esperpéntico, y también nos da idea de esta, no sé cómo llamarlo, esta sensación de ignorancia, estupidez, un poco por parte de nuestra historia de los españoles, ¿no? Y bueno, pues creo que está muy clara mi postura y lo que pienso. Y bueno, quedan dos más que yo creo que nos dan tiempo de sobra. Sí. ¿Hubo un interés real en la protección de los derechos de los nativos desde las órdenes religiosas como los jesuitas o los franciscanos? Sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, y no hay más que ver, los primeros que levantan la voz para defender los derechos de los nativos son los religiosos, empezando por los dominicos como Montesinos o Las Casas, con ese gran debate que se va a tener en la Universidad de Salamanca, en donde lo van a protagonizar, como digo, los dominicos, pero también los franciscanos o los jesuitas. Los jesuitas van a crear esas misiones con un sentido muy claro de evangelizar y proteger a los nativos. Y cualquiera que conozca la historia y que conozca lo que fueron las misiones de los jesuitas, pues sabe que estaban en ese espíritu de defensa. Toda la legislación, todo el corpus legislativo de Indias, hay una gran cantidad dedicada a la protección de los nativos. Que ese cumplimiento de las leyes en muchos casos no se cumplían,
Pues es verdad, claro que no. ¿Y que había muchos abusos? Pues evidentemente. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda de todos los españoles y no se cumple y estamos en el siglo XXI. Eso es así. Quiero decir que hay todo un interés de la corona y de los legisladores de la corona en la protección. La realidad no es tan bonita como está escrita en las leyes, pero que ese espíritu estaba, eso es evidente. Bueno, espero que hayan contestado. Y bueno, dice Soledad, desde mi punto de vista es imposible trasladar la ideología del siglo XXI al siglo XX. Evidente, o sea, no podemos mirar ni juzgar con los mismos parámetros las acciones que se hicieron en América con los ojos con los que vemos hoy. En América los españoles actuaron exactamente igual que se actuaba en el resto de Europa. Los españoles no fuimos más criminales ni menos criminales que cualquier otro pueblo. Y lo que sucedió, y como muy bien lo he explicado, esta acusación de genocidio, eso no fue así, al revés. La caída demográfica de los americanos fue por su debilidad ecológica y biológica. Ese aislamiento que he tratado de explicar, que se produce durante 15.000 años, es lo que va a provocar. Estaban condenados, y perdón por la expresión, pero si no hubiésemos sido los españoles, hubiesen sido los británicos, o hubiesen sido africanos, o hubiesen sido asiáticos, pero era un continente que no podía continuar aislado cuando la tecnología marítima permitía esos largos desplazamientos a europeos o asiáticos. Estaban llamados a tener el contacto. Y ese aislamiento les tenía, con perdón de la expresión, condenados a esta debilidad biológica que hacía que provocó este derrumbe demográfico sin precedentes y que fue uno, y hay que decirlo claramente, fue uno de los grandes traumas que ha tenido América y que fue el mayor derrumbe demográfico que ha sufrido la humanidad. Pero esto era estaba casi determinado. Bueno, el resto son agradecimientos desde Fuentes Ahugo de Fuentigüeñas, Segovia, donde hemos tenido una campaña de micromecenazgo, desde Zaragoza, feliz día del Pilar para todos, Leiro también desde Málaga, así que, bueno, desde Perú al principio de la conferencia también nos han escrito. Así que, bueno, queda un minutito, yo creo que ya, pues para finalizar, agradecerte el tiempo, Chema, y recordar a todos los asistentes que la semana que viene, el martes día 18 de octubre, tenemos un nuevo Hispania Nostra contigo en casa, que de hecho me toca a mí. Os hablaré de patrimonio a salvo en la Sierra de la Culebra tras los incendios de Zamora de este verano del 2022, y os animo a que os apuntéis en la web. Por último, recordaros que podéis apoyar esta y todas las iniciativas que hacemos haciendo socios desde solo 25 euros al mes. Así que reitero lo dicho. Muchísimas gracias, Chema, y muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y a Hispania Nostra también por la confianza. Vale, adiós. Un placer.